Te estoy mirando. Y vi que cuando abriste tus ojos, te acordaste de mí. Me da mucho gusto que seas así. Me complace ver que te gusta agradecer y que me das el primer lugar en todo cada día. Me agrada esta actitud de tu corazón, siempre en alabanza y en adoración, siempre orando, pidiendo y rogando no solamente por tus necesidades, sino también por las de los demás. Recibirás una gran recompensa, una bendición gigantesca. Cuenta con ella. Ve y dile a tu familia que esa bendición viene y que muy pronto la esperas. Pero quiero que cuando la recibas, tu corazón no cambie y que sigas orando siempre y continúes buscándome con todas tus fuerzas. Por esta actitud y este empeño por conocer más de mí, te voy a abrir muchas puertas. Las ventanas de los cielos serán abiertas. Tú y tu familia serán bendecidos grandemente. Tú ya has probado mi bendición, pero te lo estoy anunciando. Aún hay muchas cosas grandes y bellas que para ustedes vienen. Quiero que sigas confiando en mí y que seas muy valiente, porque también voy a traer a tu vida muchas oportunidades disfrazadas de contrariedades. No temas, no te asustes, no te llenes de miedo. Y si ves que los problemas vienen, míralos con la actitud de un vencedor y triunfarás sobre todos ellos. No te vas a sentir amenazado ni atemorizado por las malas noticias o por diagnósticos del médico. Yo te estoy diciendo muchas veces, y te lo repito, que viene para ti una grande bendición. También te vuelvo a decir que seas muy valiente y que creas con todo el corazón. Créeme firmemente, porque esto hará que tu forma de mirar las cosas cambie. Nunca más te volverás a sentir pequeño ante ningún problema, aunque este sea muy grande. Aunque los conflictos que vengan enormes te parezcan, voy a mandar mi espíritu poderoso para que te fortalezca. Pero tú seguirás con esa actitud de fe de la que te hablé al principio. Yo no cambio. Siempre soy el mismo. Y por eso quiero que tú también sigas igual cada día. Con esa hambre y esa sed de buscarme y conocerme. Tu actitud me conmueve y me motiva. Yo tengo planes para ti maravillosos. Eres mi hija, mi hijo amado. Me estás escuchando. Te lo estoy diciendo yo mismo. Quiero que esto te dé mucha paz y te llene de gozo. Tú vas a orar. Vas a buscarme. Yo te ayudaré a que triunfes en todo. Te amo. No tengas miedo. Tu vida está en mis manos. No le des oído a las noticias malas.
no le abras la puerta de tu alma a los insultos de las lenguas que te atacan. No creas todas estas cosas que se dicen por ahí. Tus enemigos quieren infundirte temor para controlar tu vida, tu destino y tu corazón, para alejarte del plan divino que para ti se ha diseñado, para robarte las bendiciones que se te han dado. Muchos miran cómo has sido bendecido y quieren beneficiarse con las cosas buenas que te pertenecen. Por eso, cuando recibas insultos, cuando hablen mal de ti y quieran calumniarte, aférrate a mi amor y a mi palabra. Busca mi presencia y toma un tiempo conmigo para que puedas desahogarte. No quiero que tu fe y tu amor por mí se debiliten por causa de los ataques. Yo estoy transformando todo lo que te rodea. Estoy quitando tus cargas, arrancando de tu corazón los sentimientos negativos que habían hecho raíz y que te estaban estorbando. Eres una nueva persona. Tu espíritu ha nacido a una nueva vida libre de depresión, de soledad, de odio y de envidia. Tu alma y tu mente se llenan de fe, optimismo, de fortaleza y alegría. Aún tus enemigos quedarán sorprendidos con tu transformación, frustrados porque ya no encontrarán manera de confundirte y atacarte. Ellos verán que a mi palabra decidiste aferrarte y ahora me crees más a mí que a sus insultos infames. Las cosas que te lastiman y te hieren se han ido. Las preocupaciones que golpeaban tu fe no existen más. Abre tus ojos hoy a un nuevo día de paz y felicidad. Tienes que aceptarlo y creerlo. Aunque con tus ojos naturales no lo veas en este momento, pero ya lo estás sintiendo. Y sabes que no eres el mismo. Que estoy derramando sobre ti mi presencia sobrenatural. Te estoy abrazando con todo mi amor y mi cariño. No eres débil, eres fuerte. No eres fracasado, eres triunfador. No estás derrotado. Te has levantado por mi poder y ahora eres un vencedor. Dime que con toda tu alma me crees. Y si recibes mi bendición, grita un fuerte amén.